se inicia un camino realmente maravilloso, un camino largo, un camino arduo, en el cual espero esté lleno de exigencia académica, tal como lo han demostrado los altos estándares que tiene la Universidad Libre y el reflejo que ha proyectado en la sociedad. Actualmente, un egresado unilibrista, ya sea de pregrado, de especialización o de cualquier tipo de posgrado, demuestra que la forma en la que se están llevando los procesos académicos es realmente exigente. Por ende, no espero menos de este programa, que si bien hasta apenas se lanza la primera cohorte, deja las expectativas supremamente altas. Ayer se hizo un gran lanzamiento en el cual se demostraron los productos de investigación que son capaces de elaborar los procesos académicos unilibristas. Por lo tanto, no espero más sino seguir siendo parte y contribuir a la grandeza que ha expresado la Universidad Libre a través de los egresados y las personas que cursan todos sus procesos académicos. Mi expectativa frente a la maestría en Derecho Penal que inicia este año 2019 en la Universidad Libre es alta y es importante para mi formación profesional. Pienso que impactará muy positivamente en la región porque entiendo que es la única universidad donde está ofreciéndose este programa de maestría. Entonces eso animará a muchas personas a que también inicien su proceso, continúen con su proceso de formación y a través de la maestría. En primer lugar, considero que va a tener un impacto fundamental en la judicatura, realizando un proceso investigativo mucho más amplio, profesionalizando mucho más a los jueces, dándole una dirección mucho más crítica a sí mismo, a la misma teoría del delito, a la misma ciencia del derecho penal. Considero que los productos investigativos que van a ser resultado de estos estudios que se van a realizar por más de 2 años serán realmente considerables. Bueno, yo invito a todos los compañeros de la rama judicial, de la fiscalía, los abogados, a que se animen a continuar su proceso de formación profesional. Pues agradezco a la Universidad Libre la gestión que se ha hecho para poder traer la maestría a Cúcuta.